era su padre que había sido despedazado. ¿Dónde está? Despedazado. Por alguna bestia del campo. ¿Cómo es la palabra? Despedazado, ¿qué es eso? No sé. Que una bestia se lo comió y lo hizo canto, mucho canto, lo compró. Eso es despedazado. Como un león, que cuando un león te come, ¿verdad? Que te despedaza, te dejan canticos por ahí tirados así, así. Eso. Despedazado. Sigue. Por alguna bestia del campo. Pero no fue así. Fue vendido a unos mercaderes y fue llevado a Egipto. Egipto, no diga Egipto, porque ahí dice clarito Egipto. Okay. Egipto es en inglés, pero como tú no lo estás leyendo en inglés, es en español Egipto. Okay, sigamos. Vivió en la casa de Potifar. Potifar. Ahí dice Potifar, ¿verdad? Ok. Yo no sabe leer también. Ajá, sigue, mi amor, sigue. Ahí halló gracia a los ojos de su amo. De su amo, sí. Que no se volteen. Sí. Así mismo, de su amo. Ok. Sí. Y prosperaba. Ponlo en la mesa entonces. ¿Dice todo eso o no? Déjame ver. Señor, ¿dónde lo dice? Sí, lo dice. Que para mí. Y halló gracia a los ojos de su amo. Y prosperaba y todo lo que su amo ponía en sus manos también. Y todo lo que su amo ponía en sus manos también. Ajá. Pero José puso por cárcel. Pero eso mi mamá me dio, si es una C. Pero José pasó por cárcel. Pero José pasó por cárcel, pasó muchas pruebas injustas. Okay. Y sigue por ahí. Pasó muchas pruebas. Déjeme lo que decía, pero José, qué sé yo qué. Pero José puso por cárcel. Tú viste, volví, dice pero lo mismo, ahí puso. No dice. Ahí puso. No dice puso, ahí dice puso. Sí, dice puso. Dame ver. Oh, pero ahí dice. Pero José pasó, ahí no dice puso, porque eso ahí no hay una parece, U. Eso se coño, pero eso es una A, y mira una U, y mira una A.